Pero requiere
cuánta hambre tengas de Él, cuánta alegría tengas de disfrutar de la presencia de Dios. Cuánto anheles tú acercarte cada día más a Él, decirle: Dios, anhelo más de ti, anhelo que hables más a mi vida, anhelo que me des una revelación de tu palabra, anhelo, Señor, que en estos momentos, Señor, tú ministres a mi vida aquí en mi casa. Dios está preparando parejas, está preparando matrimonios. Dios ha estado trabajando de diferentes maneras, pero no todos están poniendo atención. Mis hermanos, hoy podemos estar congregándonos, mañana no sabemos qué pueda pasar. Pero ¿sabes qué es lo más importante ahora? Que Dios no está trabajando de la manera como inició la iglesia infante. La iglesia infante inició en las casas. Dios está trabajando eso en la vida, porque donde Jesús está, algo pasa. Pero ¿cuánta alegría tienes tú de estar en la presencia de Dios en tu casa? ¿Cuánta alegría tienes de disfrutar del mover de su presencia en tu casa? Está siguiendo, madre iglesia. Necesitamos que salir de ese patrón religioso de pensar que una vez a la semana se llega, si se puede, o a cada 15, a cada mes. Disfruta de la presencia de Dios en tu casa. Disfruta de que Dios esté hablando a tu vida en tu casa. Disfruta del mover de su presencia en tu casa. Es hermoso que nos podamos congregar hasta que nos permitan congregarnos. Pero si mañana nos dijeran ya no se puede, tú sigues con ese mover de disfrute en tu casa, recibiendo lo que Dios te está hablando en tu vida, viendo milagros, viendo sanidades, hablándole a otros de Cristo Jesús, viendo que otros están viniendo a los pies. Ay, pastor, pero no puedo salir ahora a contar el fichero, después hablar por teléfono, puedes hacerlo de diferente manera, pero puedes ganarte gente para Cristo Jesús en estos tiempos. Diga usted muy buenos días. Voy a tener el privilegio de entonar con la violineta una melodía muy linda que dice: en la cruz, donde murió Jesús. Yo le aconsejo que usted lea las Sagradas Escrituras. Ahí va a encontrar usted que Jesús pagó el precio en la cruz, y por la sangre que derramó ya están pagados los pecados de toda la humanidad. Solo que usted bondadosamente le abre la puerta de su corazón y le reconozca como su Salvador. Esta melodía dice: en la cruz, en la cruz.